El edificio es viejo. Casi nada funciona. ¿Una instalación subterránea? ¿Es una especie de búnker? Se convirtió en uno, pero antes fue una estación de metro. El metro desplazaba a la gente con un sistema parecido a una telaraña. Vale, bueno, o eso hacía antes. Vale, vamos a por un núcleo alfa. Espera. Yo entraré primero. Podría haber problemas estructurales. Es una sorpresa agradable. Si dejamos esa puerta abierta, no sabemos lo que puede pasar.
Parece que trabajaba aquí. Veamos. Espera. Oigo algo. ¡Detrás! El nativo usa un cuerpo como anfitrión. Vio a un nativo ser huésped de un cadáver. Encontraremos más, tarde o temprano. Espero que no. ¿Y si subes a echar un vistazo? ¡Eve! Señal de suministros. ¡Es una emboscada! Aquí también hay bidones de gasolina. ¿Aquí también? Sí, son rastros de supervivientes que vivieron aquí. Me pregunto cuánto tiempo hace que no se oye un piano por este túnel. O bueno, quizá más de lo habitual. Fueron tomando el tiempo poco a poco.
Parece un lugar seguro. Descansemos. Foco era el tesoro. Guardemos el código. No lo pierdas. Un montón. Evalúa la situación antes de atacar. De lo que pensaba. ¿Estás bien? No es nada. Abramos la caja. Es una célula de fusión. Había un motor de fusión arriba. ¿Vamos?
Jane, estoy viendo la luz. También veo algunos nativos de aspecto duro. Déjamelo a mí. Restauración del mapa completada. Muy bien. Pero la vía se ha acabado. La señal del núcleo lleva hasta la vía de arriba. Pues busquemos cómo subir. Espera. ¿Vas a ir ahí? ¿Estás segura de esto? Un paso en falso y se acabó. Estoy bien. If, hagas lo que hagas, no mires abajo. Oh, venga ya. Veo una cuerda. ¡Ah!
Tengo un mal presentimiento. Es la única manera. No te alejes mucho. ¡Wow! ¿Estás bien? ¡Se derrumba! Demasiadas emociones por hoy. Ha faltado poco. Gracias. Vaya, ¿me has dado las gracias? Me gusta. A esa puerta. Suministros. Esta vez descansaremos. ¿Estás muy lejos del núcleo alfa? Oye, no me molestes trabajando. Ya sé que estás descansando. Seguro que estamos yendo bien. Debería ocuparme yo de la navegación. ¿Y si te ocupas de tu trabajo y yo del mío? Vale, parad ya. Los dos. Vamos. Cementerio de trenes. ¡Oh! ¡Otro temblor! Vamos. Espera, espera, más despacio.
seca y a trozos. Salgamos de aquí. Eve, mira afuera un momento. Está desolada. Echo de menos cuando Sion estaba abarrotada. Toma, ve una caja de suministros.
Para. Quiero quitarme los auriculares. Espera. ¿Oíste el sonido de arriba? Sí, lo he oído. Prepárate. Se esconde. Yeah.
Un final fantástico. Un tren encima del ascensor. No parece nada sencillo. Subamos a ver qué hay. Vaya, qué incómodo. Puede que tenga que ver con el tren. Vale, volveré a registrar el tren. Se usaría ese ascensor para limpiar los vagones. ¿Usamos el panel de control para cruzar? La salida por ese lado. Detecto una señal de núcleo desde abajo. Vamos a tener que atravesar el alcantarillado. ¿Otra cloaca? Yo preferiría no mojarme. Esta red se construyó sobre el sistema de alcantarillado. Si no te gusta, busquemos otro camino. ¿Qué ha sido ese ruido? Ese ruido no es normal. ¿Por qué está saliendo del canal del escuadrón aéreo? Los nativos no deberían piratear la comunicación. ¿Eh? Ese sonido parece el patrón negativo del núcleo alfa. ¿Qué demonios? ¿Qué está pasando ahí abajo? Vamos a tener que averiguarlo. Deprisa. Thank you.
Unido. Podría ser una superviviente del escuadrón aéreo. Vale, Lily. Seré breve. Necesito esta línea de comunicación. ¡Oh, qué malo! ¿Qué? Pero si me has interrumpido. Parad. Hay que concentrarse. Esta zona... Vaya, este lugar parece complejo. Tendremos que coger ese ascensor para subir. Así podremos salir. ¿Vamos a la izquierda o si no, bajamos? ¿Miramos en ese camino primero? Para subir necesitamos que funcione. Buscaré la célula. ¡Ah!
Listo. Ahora bajemos. Agua corriendo. Una esclusa en las cloacas. Hay que averiguar cómo se abre esta puerta. Lo tengo, el mando de la esclusa. ¿Oyes eso? Parece agua. Es ese camino. Volvamos. Está inundado. Era de esperar. ¿Llegas a esas luces intermitentes? No.
rodar otra vez. Parece que estuviéramos dando vueltas. No te preocupes. Estoy pendiente de la ruta. Contaminó una cosa inerte. ¿Experimentan un cambio los nativos? Thank you.
alegro de verlo. Estaba centrada en la caja. Perdonadme. No pasa nada. Este lugar me transmite calidez. Hay pruebas de que hubo supervivientes aquí. Es curioso. ¿Qué llevó a la gente a quedarse en un sitio así? Todo lo que sé es que ahora somos los únicos aquí. Es lo que creía. Aquí se instalaron grupos de supervivientes. Por su aspecto, parece que lleva mucho tiempo abandonado. Entonces, ¿por qué siento calor? Bueno, echemos un vistazo. La medicina para la enfermedad de la arena. La encontré. Thank you.
Esto es... Los muertos son honrados aquí. Siguen esperando la salvación que les prometió Madre Esfera. Dios. Quiero enviar las memorias que quedan a Madre Esfera. Pertenecen a este sitio. Te ayudaré. Y yo. Gracias a los dos. Thank you.
Las cosas no dejan de empeorar. Significa que nos estamos acercando. Da miedo. Por ahí. Parece que ese viejo generador aún funciona. Así se hace funcionar el ascensor. Odio estas cosas. ¿Por qué? ¿Nunca has visto películas? Es un tema recurrente. Usemos el ascensor de nuevo. Hay demasiado silencio. Por cierto, ese ruido que oímos en el canal del escuadrón aéreo... ¿Sí? He analizado el patrón y el ruido significa... Mátame. Bueno, sabremos más cuando lleguemos a la fuente de la contaminación. ¿Qué significará?
ahí. Fue difícil. Eve, ¿estás bien? Sí, avancemos. Thank you.
Un hueco de ascensor, pero sin ascensor. ¿Qué? Nada, es solo que no puede traer nada bueno. No, está todo inundado. ¿Otra vez? ¿Lo escaneamos? Hay tres puertas y unas cuantas cosas más. Lo primero es encontrar una salida. Thank you.
nadar. No lo sé. Supongo que me hace pensar en mi nacimiento. ¿El agua de la Tierra no suele estar contaminada? No es muy buena para el cuerpo. Solo de pensar en limpiar... estresa. Lo tengo. Vámonos. ¿Ya? ¿Y si miramos un poco más? Solo un poco. Para este tipo de trabajo hay que buscar un medio. Una pérdida de tiempo. ¿Una pérdida de tiempo? No ha sido totalmente inútil. Todo eso me da igual. Solo quiero darme un baño. Thank you.
aquí. ¿Estás bien? Estoy bien. ¡Se derrumba! ¡Tim, corre! Los desafíos. Este lugar, el aire es distinto. También lo notamos. Estamos muy cerca de la señal alfa. Parece que el nativo alfa está al final de estas escaleras. Eve, mira esto. Es un legado del segundo escuadrón aéreo.
Vamos a comprobarlo. Quizá por fin podamos resolver el misterio de ese último legado. Espera, un momento. Reproducirlo aquí provocaría al resto de nativos. Tranquila. Tendremos tiempo de revisar el legado después de recuperar el núcleo alfa. Sí, por ahora. Deberíamos centrarnos en el nativo alfa. Lo guardo yo. Vamos. ¿Qué es este sitio? Es un antiguo sistema de purificación. Es la fuente de la contaminación. Sí, por fin hemos llegado. Mira, hay algo que cuelga. Parece una humana. Creo que está viva. ¿Qué hacemos? Hay que salvarla de la contaminación. ¿Qué es ese ruido? No puede ser. Puedes estar aquí. ¡Ah! ¡La señal alfa está aumentando! ¡Eve! ¡Es un nativo alfa! No. No puede ser. ¡Es imposible! ¡Ah!
¡Esquiva! ¡Se derrumba! ¡Cuidado! ¡No! Acabó. Sí. La subyugación se está retirando. Descansarás. Sí. Gracias por liberarme. Si pudieras hacerme tan solo un favor. La tarjeta de memoria se habrá destruido por estar contaminada. No, en absoluto. En ese caso, acabaré flotando entre las estrellas del espacio. ¡Taki! Te lo prometo, Taki. Que tus recuerdos sean eternos. Un miembro del escuadrón aéreo que llegó a convertirse en Nativo Alfa.
¿Esto es obra del anciano? ¿Podría haber su tarjeta de memoria? Toma. Parece algo distinto al nativo anciano. Puedo discernir vagamente la imagen de un nativo con alas negras. ¿Alas negras? Es el que nos atacó a Taki y a mí. Tiene que serlo. Pero, ¿por qué? Puedo percibir el odio, pero no la fuente del origen. ¿Por qué? ¿Por qué nos odia? Es bastante habitual que los nativos estén en conflicto con los humanos. Pero esto... ¿Puedes localizarla? Todavía no está al alcance de mi enlace personal. Y lo mismo para el otro nativo alfa. Necesitaremos otra hipercélula. ¿A dónde deberíamos ir esta vez? Esta vez la hipercélula está en... el extremo oriental del desierto, el abismo de Leguar. Esta tampoco será sencilla. Deprisa. Ah, sí.